Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, lunes 9 de noviembre del año 2015. Bienvenidos. Menor de 13 años se convirtió en el primer quemado por pólvora. Los hechos se registraron en el municipio de Dos Quebradas. Vendavales presentados durante el fin de semana dejaron afectadas 8 familias en La Celia y Santa Rosa de Cabal. Policía y CTI desmiente presencia de bandas criminales en Risaralda. Diputado Julio César Londoño podría perder su curul por inhabilidad. Juan Pablo Gallo hace un llamado urgente a los ciudadanos ante propuesta de reestructuración administrativa y endeudamiento del municipio. Hoy en La Campana. No deja de sorprender las decisiones de la Administración Municipal de Pereira ya de salida, pero más sorpresivo aún es que el Consejo Municipal apruebe tales decisiones. Y en deportes. Comienza con el pie derecho el Deportivo Pereira tras ganar como visitante 2-1 a la Unión Magdalena y este viernes jugará como local frente a Leones. Y mucha atención a la siguiente noticia, porque en Dos Quebradas ya se registró el primer caso de un menor de 13 años quemado con pólvora. La Secretaría de Gobierno de Dos Quebradas aseguró que los padres de los niños que resulten afectados por la pólvora deberán responder ante la Fiscalía y Bienestar Familiar. El uso exaltado de los fuegos artificiales por parte de los menores de edad ya se cobró su primera víctima en el municipio de Dos Quebradas. Esta vez se trata de un menor de 13 años. El secretario de Gobierno de este municipio, Alfredo Castañeda, aseguró que los padres de los afectados tendrán que responder por el delito ante la Fiscalía y ante Bienestar Familiar. Bueno, este es un delito. El que se queme un niño, sea provocado, sea por accidente, es un delito. Ya serán los padres quienes tendrán que responderle a la Fiscalía el por qué el menor estaba en presencia de ellos cuando ellos estaban manipulando pólvora. Lo otro es Bienestar Familiar, ya Bienestar Familiar y Comisaría de Familia se ponen al tanto de este menor para mirar qué acciones y qué correctivos pueden tomar. El niño fue auxiliado por sus vecinos, quienes lo llevaron al Hospital Santa Mónica del mismo municipio. Sin embargo, Castañeda señaló que es preocupante que a esta altura del año ya se tenga un afectado por la pólvora. El año pasado el municipio de Dos Quebradas hizo un gran control, hoy también lo estamos haciendo, y el año pasado solamente se quemaron 5 adultos, no hubo quemaduras de ningún niño, y ya pues es preocupante que sin haber empezado la época de Navidad ya haya en el municipio de Dos Quebradas un menor quemado. Las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados y tormentas eléctricas de este fin de semana dejaron afectadas a unas 8 familias en los municipios de La Celia y Santa Rosa de Cabal. Por esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales decidieron emitir una alerta naranja. Las fuertes precipitaciones de este fin de semana dejaron al menos 8 viviendas afectadas por destechamientos en los municipios de La Celia y Santa Rosa de Cabal, además de crecidas súbitas en quebradas del sector de La Gorgonia, así como del río San Eugenio de Santa Rosa, pusieron en alerta a la población risaraldense. Bueno, en el departamento hemos tenido unas lluvias que se han registrado en el municipio de La Celia, en Pereira, Dos Quebradas, ¿sí?, donde tenemos en este momento 6 viviendas afectadas por destechamiento parcial. En el municipio de La Celia, vereda El Brillante y vereda La Playa, se presentaron estos destechamientos. Igualmente en Santa Rosa de Cabal se han presentado unas inundaciones por represamiento de aguas en la vereda Gorgonia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió una alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Igualmente se ha presentado un deslizamiento de tierra entre Santa Rosa de Cabal y Los Termales, afectando una vía, un paso restringido en una de sus arterias. Muñoz subrayó que la región atraviesa actualmente el fenómeno climatológico del Niño, por lo que las familias tendrán que tomar algunas recomendaciones para evitar emergencias.
La idea es que se continúe en esta ola invernal, se van a presentar estos deslizamientos de tierra, se van a presentar estas inundaciones. Entonces la recomendación a la comunidad es mantener sus vigas canales limpias, no arrojar basura en las cuencas hídricas que nos pueden generar represamiento de estas quebradas. El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Ricardo Alarcón, y el director del CTI Risaralda, Juan Carlos Alzate, aseguraron que, contrario a lo que sacó el último informe de Indepaz en la región, no hay presencia de bandas criminales. A pesar de que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguró en su décimo informe que en el departamento de Risaralda hay presencia de grupos armados calificados como bandas criminales, tanto el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, Ricardo Alarcón, como el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Risaralda, Juan Carlos Alzate, aseguraron que la información no es correcta. Para nosotros existe una banda delincuencial con afectación en lo regional, que es Cordillera. No conocemos de acciones desarrolladas por bandas criminales que tienen injerencia en el orden nacional. Yo creo que en lo que siempre hemos reiterado nosotros es que hay un problema de léxico. Según el informe, grupos irregulares como los Urabeños, Cordillera, los Rastrojos y Águilas Negras estarían acentuados en al menos 6 de los 14 municipios risaraldenses, incluyendo Pereira. Sobre este tema, los funcionarios coincidieron en que Cordillera es tan solo una banda delincuencial y no un grupo narco paramilitar. Bandas criminales en el departamento, el CTI no tiene información de ninguna, no estamos adelantando ninguna investigación contra banda criminal alguna. En nuestros informes de inteligencia y los análisis criminales que realizamos, no tenemos información de bandas criminales en el departamento. Por el contrario, de bandas delincuenciales sí existen, y no son 4, ni 5, ni 6. Tenemos detectadas más de 20 organizaciones delincuenciales. El diputado electo Julio César Londoño anunció durante rueda de prensa hoy que podría perder presuntamente su curul, debido a que su hermano fue nombrado director encargado del área metropolitana Centro Occidente justo 2 días antes de las elecciones. Este no descarta que haya manos criminales en los hechos. Durante rueda de prensa, el diputado electo Julio César Londoño manifestó las razones por las cuales podría perder su curul, debido a que su hermano fue designado como director del área metropolitana 2 días antes de las elecciones. Mire, sucede que el viernes pasado, de oídas, como decimos los abogados, me enteré que mi hermano había sido designado por el director del área metropolitana como director encargado entre los días 26 al día 13 de noviembre del presente año, desde el día 22, lo que quiere decir que fue 2 días antes hábiles de elecciones. Es una situación que, a la luz de la ley, podría eventualmente darme una posible inhabilidad que lucharé en los estrados judiciales, no a la luz del derecho administrativo, sino a la luz del derecho constitucional. Londoño expresó que no duda de la buena fe de su hermano, pero sí manifestó que manos criminales tendrían que ver con la pérdida de su curul. La verdad es que yo no puedo entrar a juzgarlo ni a juzgar a nadie, pero es que es muy sospechoso que él haya pedido vacaciones 2 días antes de elecciones, que haya dejado a mi hermano cuando había más gente en la entidad para hacerlo, pero que además se haya reintegrado el próximo miércoles y no terminó con su periodo vacacional. Eso para mí es difícil de entender, y para cualquier persona. No quiero ser injusto, pero ya será la gente la que juzgue, y ojalá que esa no sea la manera en que la política se haga, porque eso se tiene que hacer es con ideas, con claridad y con hoja de vida, como lo que hemos tratado de hacer durante estos 8 años que tuve el honor de representar a Risaralda en la Asamblea Departamental. Asimismo, indicó que piensa dar la batalla para no perder la curul, instará las acciones jurídicas necesarias para aclarar la situación. Viene a recomponer en mi familia también la fe y la esperanza, porque la verdad es que mi familia está hoy destrozada, y queremos también, con el equipo de trabajo, por esos hombres y mujeres que lucharon durante todo este tiempo porque lográramos este objetivo, que no fue fácil. Llegar a una asamblea es muy difícil, pero que lo hicimos con todo el amor, entregando el servicio de los risaraldenses, y que hoy por esta situación no nos vamos a quedar quietos. Entonces viene nuestra defensa y viene el optimismo para la gente de Risaralda, que en caso
de que no podamos posesionarnos, seguiremos trabajando por Risaralda y seguiremos acompañando a nuestro gobernador y a nuestro alcalde electo. Por su parte, el senador Sammy Mered mostró todo su apoyo al diputado electo. En estos escenarios se cometen muchas injusticias. La verdad es que lo que está sucediendo con Julio, obviamente, estamos muy atentos a poder resolverlo dentro del Corte Constitucional, pero esas son las fallas de algunas de las leyes que nosotros mismos hemos aprobado, eso hay que admitirlo. Pretender que uno sea responsable por lo que hace un tercero, cuando uno está en medio de una campaña donde está dedicado a atender a sus equipos de trabajo, pues es una injusticia. Vamos a estar trabajando con Julio, obviamente Julio es parte fundamental dentro de todo este equipo, toda esta estructura y dentro del Partido Conservador, y por eso estamos acompañándolo en cualquier propósito que él defina alrededor de su defensa o alrededor de temas futuros. CNC Noticias le abre un espacio al Consejo Municipal de Pereira para dar a conocer los proyectos y el trabajo que vienen realizando en pro de los ciudadanos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al concejal de Pereira, Julio Alberto Franco, quien nos contará un poco acerca de cómo ha sido el inicio de este periodo de sesiones, lo que se espera para el próximo año y un balance general de este 2015. Bueno, hemos venido haciendo pues un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad como concejales acá en este recinto. Hemos venido pues haciendo el proceso como tiene que ser. Lo más importante en esto que falta es tratar de sacar los proyectos que hemos venido pues atiendo acá en este recinto para que pues la ciudad la podamos dejar bien entregada al próximo alcalde que va a recibir. Pues hemos venido haciendo un buen trabajo como concejal desde que me posesioné, he venido pues compañía con nuestros compañeros tratando de hacer lo mejor que se ha podido en todo lo que tiene que ver con los proyectos de unos y otros que hemos venido debatiendo en este recinto. A ver, yo siempre desde que llegué acá estuve muy pendiente de lo que tenía que ver con temas como de la zona rural, temas como las obras que tienen que ver con las vías. Estuvimos muy pendientes con los temas de lo que tenía que ver con el aeropuerto, pero especialmente pues yo he estado siempre muy preocupado es con temas del campo, temas agrarios, que pues tengo que decir que es muy poco lo que había y que se logró pues hacer como por el sector rural, que hay que trabajar más por ese sector. Temas de educación, por ejemplo, en el sector rural es muy importante trabajar muy duro en temas de la educación, en temas de la mejoramiento de las viviendas de la gente del campo, el tema de nuestras vías, muy importante, el tema de la atención al adulto mayor, temas de salud, por ejemplo. En el sector agrario se encuentra uno demasiados adultos mayores en pésimas condiciones, que no se les ha prestado el servicio que se le debe prestar. Yo pienso que tiene que haber una política directamente del gobierno nacional para que desde allí se brinde una mejor atención a la salud, a las personas más marginadas en este sentido. Tiene que ver con la pobreza extrema, buscar esas personas, toda esta población que está desprotegida en ese sentido. Cuando llegan a un hospital no se encuentra lo que se requiere para brindarle la atención a la comunidad más vulnerable de esta ciudad. Yo pienso que en la zona rural hay que tener unos centros de salud dotados de médicos especiales en que incluso se pueda llegar a tener la oportunidad de que el adulto mayor sea visitado en su propia vivienda, donde está abandonado. Esa es como la mejor manera. Se ha hecho pues como muy difícil llegar allá, pero pues esa es la gente más pobre que está allí esperando pues como que el gobierno le brinde un
una mano para poder salir de tener como la oportunidad de tener esa oportunidad de que la gente más pobre le pueda llegar la salud de una manera efectiva. Yo pienso que el tema de la salud, la educación y la seguridad de nuestra ciudad. El tema de educación, la salud y la seguridad de nuestra ciudad. Me parece importante, me parece interesante. Yo pienso que es algo que yo pienso que hay que verlo con buenos ojos y que de todas maneras, pues los ciudadanos lo que están esperando es que estas personas que representan esa renovación, pues tengan una buena expectativa con representar bien a nuestra ciudad, que eso es lo que esperamos todos. Lo más importante y lo que yo les diría es que independientemente de quien esté gobernando aquí, lo que hay que mirar es el beneficio y tratar de llevar el beneficio a la gente más pobre de esta ciudad y con programas en lo que tiene que ver con salud, educación, temas de vivienda y mucho de lo que tiene que ver pues con reducir la pobreza. Y si usted, amable televidente, no ha encontrado trabajo, no se pierda en este momento la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda, en nuestra sección Bolsa de Empleo. Cada vez más picante, más emocionante y cargada de información de todo nuestro acontecer político de la región, se encuentra En la Campana con Marco Antonio Pérez. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Con sorpresa, hoy el diputado Julio César Londoño dijo que contempla la posibilidad de no posesionarse como diputado el próximo año, pese a que obtuvo la más alta votación dentro del Partido Conservador y una de las más altas dentro de los diputados para reelegirse en la curul a la Asamblea de Risaralda. Ha dicho el diputado Julio César Londoño que está estudiando una demanda que le interpusieron o que le podrían interponer por una acción en la cual estaría implicado, ya que su hermano, que desde tiempo atrás es funcionario del área metropolitana, hablamos del señor Pedro Pablo Londoño, fue nombrado como encargado del área metropolitana durante 2 días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre. Pedro Pablo, como gerente encargado del área, era determinador del presupuesto de esta entidad metropolitana. Eso podría generar una inhabilidad para el diputado. Recordemos, eso mismo le pasó hace algunos años al hoy electo gobernador de Caldas, Guido Echeverri. En el periodo pasado fue electo gobernador de Caldas. Su esposa tuvo un encargo como secretaria de Hacienda Municipal. Eso le generó una inhabilidad. Le interpusieron unas demandas y finalmente lo separaron del cargo de gobernador y se tuvo que reelegir, se tuvo que proceder nuevamente las elecciones en el departamento de Caldas. Este mismo caso se podría presentar en el departamento de Risaralda con el tema de Julio César Londoño. Él salió adelante para decir: vamos a estudiar el caso, que no sea un escándalo mediático, que no sea un escándalo de los contradictores, sino que con tiempo vaya visa y dice que lo va a estudiar. De todas formas, el funcionario del área metropolitana, su hermano,
Dijo que envió una carta para que le aclararan esta decisión jurídica y que le dijeron que no había problema. De todas formas, habrá que estudiarlo. ¿Qué sucederá ahí? Las instancias judiciales tienen la última palabra. Si se posesiona o no se posesiona Julio César Londoño. Si no se posesiona, sigue en la lista el hoy diputado y quien perdió también para el próximo año, Hugo Armando Arango. Tengan en cuenta estos nombres para las próximas elecciones. El hoy congresista Mauricio Salazar, el hoy congresista Juan Carlos Rivera, y tengan ahí en esa lista, escritos por ahí, Julio César Londoño, John Jairo Lemus. Vayan escribiendo, es bueno ir haciendo listas. Segundo campanazo, no tiene presentación alguna lo que se ha conocido el día de hoy, que ha venido sonando hace algunos días. Resulta que la Administración Municipal de Pereira, la Alcaldía de Enrique Vázquez, solicitó, primero, endeudamiento al Consejo Municipal, 30 mil millones de pesos adicionales para obras de valorización, que no se han terminado, 1.000 millones de pesos, dice, para el inmobiliario del Instituto Municipal de Tránsito, y 6.000 millones de pesos que han solicitado de institutos descentralizados del orden municipal, 30, 31, 37 mil millones de pesos. ¿En qué se van a invertir en menos de mes y medio que le queda a esta administración de gobierno? Pero más paradójico aún, el Consejo Municipal, el que también está entregando su gestión, a aprobárselo. ¿Y dónde está el control? ¿Dónde está el seguimiento para estos recursos? Eso como que no huele nada bien. 37 mil millones de pesos. ¡Ay! Otra más. Ha solicitado la administración de Enrique Vázquez facultades para tomar decisiones en la planta de personal. ¿Eso qué significa? En otras palabras, que revisan quién sale, quiénes dejan, a quiénes dejan en carrera administrativa y a quiénes ratifican. Tampoco tiene presentación porque eso tiene que estar en manos del nuevo alcalde, de la nueva administración. Para eso supuestamente llega a ser cambio, pero ¿por qué lo dejan todo como tan amarrado? Eso como que no está sonando nada bien. Tercer campanazo. Pues muy bien, vemos muy bien las nuevas administraciones en los procesos de empalme. La gobernación de Sigifredo Salazar, la alcaldía de Juan Pablo Gallo, la alcaldía de Fernando Muñoz y otras tantos que ya, muy juiciosos, han designado y han empezado la tarea de empalme. La semana pasada, por cuenta de la Procuraduría General de la Nación, se hizo un proceso de capacitación. ¿En qué consiste y cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para ese proceso de empalme? Y ya están juiciosos, mirando documentos y los estados en los que quedan cada una de las administraciones, para que después no se encuentren con sorpresitas y cositas así como raras. Muy buenos esos procesos de empalme, de los cuales además es muy bueno que la opinión pública también se entere cómo entregan las administraciones y cómo las reciben. Hoy suena en la campana Sara López, nuestra deportista de tiro con arco, 2 oros. Ya ha conseguido en los Juegos Nacionales que se celebran en el Tolima, en Ibagué. Es una de las, no promesas, presentes figuras del deporte risaraldense y que deja muy en alto el deporte, el departamento y la región. Qué bueno el desempeño de Sara López en su gestión, en su intervención deportiva en territorio tolimense. Hoy nos suena en la campana la Administración Municipal de Pereira y más aún el Consejo Municipal. ¿Dónde está su gestión de control, de verificación? ¿Cómo así que ya de salida, faltando mes y medio para entregar mandato y aprobando esas facultades para el alcalde? Deudas por 37 mil millones de pesos y facultades para revisar la planta de personal. No, no, señores, concejales, por favor, revisen y díganle también de cara a los pereiranos
qué es lo que está sucediendo, qué hay allí detrás, porque eso no se puede quedar así nomás, ya de salida, no, por favor, den la cara y qué es lo que está sucediendo en este tema. Estamos en alianza con risaraldahoy.com, portal de información política y de actualidad en Risaralda y el Eje Cafetero. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Estos son los indicadores económicos para el día de hoy. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del Eje Cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este martes 10 de noviembre. En segundos, regresamos a CNC Noticias. Mejoramiento integral de barrios, plan parcial, escuelas de arte, escuelas de deporte, emprendimiento, atención psicosocial, generación de empleo en las zonas de influencia, por la gente, por los niños, por el desarrollo de una ciudad. Componente social, Bioparque Ocumarí. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado especialista en pensiones y seguridad social, asesoría profesional en derecho laboral. Independientes, empleados, afiliados pensionados, beneficiarios de pensiones, despejen sus dudas y vayan a la fija en sus demandas y derechos. Oscar Darío Ríos Ospina, abogado. Carrera Octava, 1860, oficina 404, o llame ahora mismo al 335-8699 o a nuestra línea nacional celular 310-405-8610 o visite www.oscardarioríos.com. Estamos cumpliendo. La Alcaldía de Pereira coloca en funcionamiento el segundo carril en la Avenida 30 de Agosto, en el sector del Colegio Aquilino Bedoya. Esta es la primera obra de valorización que entrega la administración del alcalde Enrique Vázquez para mejorar la movilidad en la ciudad, sin que se hubiera facturado a los contribuyentes. Dicho y hecho, Pereira está mejor. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Un saludo muy especial a los televidentes. El Consejo Municipal de Pereira los quiere invitar para que sigan las transmisiones de las sesiones que todos los días se hacen en el Consejo Municipal de Pereira a partir de las 3 p.m. con remisión a las 11 de la noche en el canal CNC. Allí usted podrá ver el control político que los concejales hacen a los diferentes secretarios de despacho y a la administración en general. Continuamos con más información en CNC Noticias. Temas tan polémicos como la adopción igualitaria y la creación de un fondo económico para el postconflicto en Colombia son los más mencionados por estos días por los ciudadanos. El senador Sammy Meret
también realizó su apreciación frente a estos, comenzando por la adopción en parejas del mismo sexo, en la cual mostró una actitud de un no rotundo frente a este tema. Creo que es un error, yo creo que todos tenemos derecho, digamos, a tener una vida como la definamos, pero ya traer un niño, digamos, llevarlo a ese escenario, me parece que de alguna manera eso debió haberse estudiado un poco más. Hay que hacerlo. Claramente vamos a tener un posconflicto que va a requerir unos recursos muy importantes. Ahí me queda un poco la duda si algunos de los recursos de la guerrilla, de los tantos recursos que tiene la guerrilla y de todos los bienes que tiene la guerrilla, van a ser parte de ese fondo. Porque pues para ellos sería muy sencillo haber hecho todo lo que hicieron, haberse ganado todo el recurso que se ganaron, haber tenido teniendo esa riqueza tan importante que tienen y tan inmensa que tienen en todo el mundo. Y salir ahora a decir que el Estado es el que tiene que reparar a las víctimas. Eso sería muy complejo, absurdo inclusive. Pero obviamente el bien mayor es la paz y estaremos acompañando, digamos, cualquier escenario, incluyendo obviamente las dudas que tenemos frente a las propuestas que está haciendo la guerrilla, pero acompañando al proceso de paz. Preocupado se encuentra el alcalde electo de Pereira, Juan Pablo Gallo, el cual no entiende cómo es que a menos de 2 meses de terminarse la actual administración, el Consejo Municipal le haya aprobado un endeudamiento al alcalde Enrique Vázquez por más de 30.000 millones. Además, le parece insólito que estén pensando en una reestructuración administrativa. El alcalde electo de Pereira, Juan Pablo Gallo, hizo fuertes pronunciamientos sobre la reestructuración administrativa que pretende realizar el actual alcalde Enrique Vázquez a escasos 2 meses de terminar su administración. Pues sí, así lo hemos catalogado nosotros de insólito, un hecho, la verdad que no le encontramos ninguna justificación, ninguna presentación. Faltando escasos días para terminar una administración, se dan cuenta que una estructura administrativa pues no le sirve, perjudicando a la que sigue. Nosotros hemos hecho un llamado a la cordura, a la administración, a los mismos concejales. La aprobación de ese proyecto, la verdad es que perjudicaría finalmente a toda la ciudad. Pensemos en lo siguiente, estaríamos pensando que estaría siendo aprobado el proyecto a finales de noviembre, mientras se sanciona, estaríamos diciendo que los últimos 10 días se le da casi que un cheque en blanco para ingresar a la gente, sacar, nombrar, reestructurar, crear secretarías para una administración de 10 días. De igual forma, Juan Pablo Gallo se refirió al endeudamiento de 30.000 millones que el Consejo Municipal le otorgó a Enrique Vázquez, algo que según él afectaría la disponibilidad de recursos durante su mandato. Venimos con preocupaciones, ya se ha aprobado también en el Consejo un proyecto de acuerdo que le da facultades al alcalde para endeudarse por 30.000 millones de pesos. Vienen realizando una serie de gastos en tránsito, por ejemplo, por también alrededor de 1.000 millones de pesos. Tenemos información apenas arrancando el empalme de otra serie de créditos. Tengo entendido que en aguas que estamos profundizando más acerca del tema de también de 6.000 o 7.000 millones de pesos. Pero bueno, esto nos preocupa, pero lo de la reestructuración, si no cabe ninguna duda, es absolutamente inoportuno, inapropiado, y esperamos a que la administración pronto retire ese proyecto de acuerdo. Para finalizar, el alcalde electo manifestó que hace un llamado urgente a la ciudadanía para que sirva como veedor a las decisiones insólitas que para él está tomando la administración. Desde aquí a llamar a todos los concejales, he tenido la oportunidad también de reunirme ya con algunos, a pedirle que este tipo de iniciativas, por supuesto, no sean aprobadas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con la ciudad y es darle ese cambio por el cual la gente votó, pero pues obviamente que si nos dejan una estructura inapropiada a nuestra visión de renovación y de cambio va a ser muy complicado. Por eso hoy estamos llamándole, haciéndole un llamado a la administración para que lo retire y a los concejales para que en caso de que no ocurra sea negado ese proyecto y nos dé la posibilidad a contar con una estructura administrativa acorde a lo que nosotros proponemos. No tiene ninguna presentación que para escasos 15 o 20 días se den las facultades para entrar, ingresar, sacar, reestructurar, crear secretarías a una administración que ya pasó su tiempo y su momento. En nuestro servicio social, todos los protagonistas de las historias son nuestros televidentes.
En esta ocasión, los familiares buscan las siguientes personas. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerden visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook como canal CNC y seguirnos en Twitter como @CNC Noticias. Que tengan una excelente noche.